30 minutos y yo soy Elaine Félix y estoy encantada de acompañarlos y presentarles esta media hora de pura educación sexual. Iniciamos de inmediato con los titulares. Conoceremos en qué consiste la crisis de los años 40. Especialistas explican cuáles son los riesgos de una sinusitis no tratada. Expertos indican cómo afecta a los niños cuando los padres se pelean por su custodia. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. La crisis de los 40, también conocida como crisis de la mediana edad, es un periodo de cuestionamiento personal y de búsqueda de sí mismo que comúnmente ocurre entre los 35 y los 45 años de edad. En esta etapa las personas se cuestionan sobre sus logros y sobre todo sobre sus metas personales porque sienten que se les ha ido la juventud. Hombres y mujeres comienzan entonces a sentir la necesidad de hacer, de vivir, de experimentar y de probar todo lo que no han hecho en su juventud. Creen que deben hacerlo todo, porque después de los 40 no podrán. Es como si relacionaran los 40 años con la vejez y con el término de sus vidas. Los motivos más frecuentes de la crisis de la mediana edad son inseguridad, responsabilidad excesiva, la rutina desde hace mucho tiempo, tener parejas conflictivas, darse cuenta de los errores cometidos, tener aburrimiento y falta de objetivos claros. La crisis de los 40 puede afectar a cualquier persona sin ninguna distinción, pero es más común en los hombres. Las mujeres comienzan a sentir el deseo de estudiar y de trabajar, sobre todo cuando dedicaron sus vidas al cuidado del hogar y de sus hijos. Otro aspecto que comienza a sufrir cambios de la llegada de esta edad es la sexualidad, porque se viven los cambios hormonales propios de la menopausia en el caso de la mujer y la andropausia en el caso de los hombres. Al llegar a esta etapa finaliza la vida reproductiva, pero se mantiene la vida sexual, porque el sexo no termina con la vejez. Veamos qué opina la gente sobre si la sexualidad termina con la vejez. Eso depende de la condición que uno se encuentre, no importa la edad. Claro que no, por supuesto que no. La vida sexual no está siempre en la edad, sino en la forma como tú te manejes, ¿tú me entiendes? En la forma como tú te lleves con la pareja, ¿tú me entiendes? Los sentimientos influyen mucho en la vida sexual. Mientras tú tengas tu potencial, tú puedes, no importa a qué edad. Cuando ya tú pasas de cierta edad, ya tu organismo no responde igual. Si nosotros vamos adelante, nos van pasando años, y espero hacer que termine con la vejez. Imagínate, mientras se esté vivo hay deseos, ¿no? Y hay gustos, ¿no? Y hay atractivos. O sea, que no entiendo, no. Creo que no. A medida que pasan los años, uno se va como quitando fuerza, ¿tú me entiendes? Y la cosa va disminuyendo, ¿me entiendes? Depende de cómo usted se lleve su vida y también trate, ¿tú ves? Ustedes lo cogen yendo a morir antes de tiempo también. A partir de los 40 años, tanto hombres como mujeres han alcanzado la madurez psicológica, por lo que deberían sentirse más seguros con su cuerpo y con su sexualidad para poder experimentar mejor el sexo. La idea es darse permiso para disfrutar sin angustias y con la seguridad de que se ha adquirido una vida sexual de la cual ya deberían de haberse apropiado. Es lógico que al llegar a los 40 años, las personas comiencen a cuestionarse qué ha sido de sus vidas y si han hecho lo que han querido, porque con esta edad comienzan a sentir que ya empiezan a envejecer y que el tiempo se les ha ido de las manos. Quizás a los 40 años no se sienta la misma fuerza que en la juventud, pero en la juventud no existe la experiencia y la madurez que se tiene ya en los 40, por lo que todo depende de cómo se elija vivir. Es momento de irnos a una pausa, pero ustedes manténganse con nosotros porque cuando regresemos explicaremos cuáles son los riesgos de una sinusitis no tratada y además indicaremos cómo afecta a los niños cuando los padres se pelean por su custodia. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram publicando y dándoles informaciones sobre este tema. Así que síganos y denos los temas que a ustedes les interesa que desarrollemos aquí en el programa. Manténganse con nosotros, enseguida regresamos.